No aprenden eh. no aprenden bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas gente de fútbol y buena gente en general yo ya no sé cómo catalogar lo del sport lo de mundo deportivo lo de algunos culés eh, es algo que de verdad debería de llamar a iker jiménez y, y preguntarle no a ver qué opina sobre este sobre este caso ¿Os acordáis cuando fichamos a Hendrik Felipe? Que por cierto, quería Xavi. Xavi dijo en plena rueda de prensa que llamó a Hendrik Felipe para intentar convencerlo. ¿Os acordáis cuando Laporta habló en rueda de prensa o en una comparecencia ¿no? de la liga sobre Arda Guller y que estaban muy interesados y que Deco había ido a intentar ficharlo? Bien, tienen algo en común. Esos dos jugadores al final ficharon por el Real Madrid, ¿vale? Claro, esto despertó muchísima furia, se podría decir, en el entorno culé. Y hasta llegaron a meterse con el Real Madrid etiquetándonos de club estado, por lo que habíamos pagado por Hendrik Felipe, alrededor de 50 millones de euros, y por Arda Guller, que al final, entre una cosa y otra, van a ser alrededor de 30 millones, bueno, han sido 30 millones de euros. ¿Sabéis quién es Vitor Roque? ¿O Vitor Roque? ¿El brasileño? ¿Que quiere el FC Barcelona? Bien, pues al final, <laughs> tanto mamoneo que había con Arda Guller... Para que cueste casi tres veces más. Repito, casi tres veces más. Me hace muchísima gracia. Son, son tan adorables. Son tan adorables. Es decir, eh, se dan el lujo de catalogarnos como club estado. Cuando somos el único grande de Europa con un balance positivo en los últimos siete años. Y mirad, mirad cómo está el Barcelona. Mirad que... ¡Qué poderío económico, eh! Despilfarrando euros allá por donde van. Claro, después se preguntan... ...que cómo están en la situación que están. Aunque parece ser que la deuda que tienen de 4.000 millones de euros... ...no les importa mucho porque ¿sabéis qué pasa? Vitor Roque es el fichaje más caro en la historia de Brasil. Es decir, jamás un jugador brasileño salió por tanto dinero... A Europa ni a ningún otro continente barra equipo en la historia. Es decir, el Barcelona, aun con la deuda, puede seguir gastando como el que más. Lo de Arda Guller, mal, por 30 millones contando comisiones, pero lo de Vitor Roque es un fichaje de 10, ¿verdad? Los dos con la misma edad, por cierto. Os voy a traer un par de artículos del Sport. ¡Ay, Dios mío! El último que han sacado. ¡Ay, la madre del cordero! Y os voy a mostrar unas declaraciones de un periodista cule. Víctor Lozano, creo que se llama. Madre mía, madre mía. Os prometo, os hará reír. Además, por supuesto, os voy a traer las cifras del traspaso de Víctor Roque, eso por descontado. Vamos a reaccionarlo pero no sin antes recordaros que vuestros likes son cruciales para el canal ya que YouTube nos recomienda a más madridistas y vuestros likes son cruciales para ello. Así que si te gusta el contenido, te gusta el canal, deja el tuyo. Es totalmente gratis y dicho esto, empezamos con el vídeo. Lo primero que voy a hacer chicos es mostraros la cantidad exacta y real que ha pagado el Barcelona o que va a pagar el Barcelona por Vitor Roque chicos. Jugador de 18 años de Brasil. Vitor Roque, solo falta la firma. Ya está firmado, ¿vale? Según dicen, ya está firmado, ya es oficial. Lo ha dicho hasta Fabrizio Romano, ¿vale? Vitor Roque está a un paso de convertirse en jugador del Barcelona. El futbolista hacía tiempo que había dado el sí a los azulgranas, pero faltaba el acuerdo entre los dos clubes. Atlético Paranaense y el Barcelona han estado negociando en las últimas semanas y después de un tira y afloja entre las dos partes se ha llegado a un acuerdo definitivo. El Barcelona pagará 30 millones de euros fijos más una cantidad similar en variables que se iría a los 60, son 30 más 31. Aunque algunas fuentes como Globo Sport eh, hablaban de 40 millones fijos. Y un total de 74 millones de euros. Lo ha desmentido un medio de Brasil, ¿eh? que no eran 30 fijos, sino que eran 40, creo que también metiendo un impuesto que también tuvo que pagar el Real Madrid por Hendrik Felipe. Solo falta la firma que tendrá lugar en las próximas horas. El compromiso es hasta 2029. <laughs> 74 millones de euros, chicos. 74 millones de euros. Yo me quedo anonadado, te lo prometo. Me quedo muerto, eh. En los últimos días había dicho que el precio fijo sería alrededor de 35 millones de euros. Pero al final dice que el Barcelona eh, consiguió bajar a 30 millones la cifra. Esto se ha dicho desde medios catalanes. Y pro Barcelona. <laughs> Dicho sea, sport, mundo deportivo y bueno, satélites, ¿no? Que eh, volotean alrededor suyo, ¿no? Como algunos periodistas culés y demás. Bien, chicos. 74 millones de euros por Vitor Roque. 74 millones. ¿Y tienen la desfachatez? De meterse con el fichaje de Arda Guller por el Real Madrid por 30 millones de euros. 30 millones de euros. 20 para el Fenerbahce y 10 en bonus. Me quedo muerto, chaval. Ahora vamos a escuchar al señor Víctor Lozano. Periodista, de Gol Televisión, la cadena de roures. Más culé que el escudo del Barça, ¿vale? Vamos a ver lo que nos tiene que decir, ¿de acuerdo? Puerta, has ido para quitárselo al Barça. Sí, sin lugar a dudas. Eh, y demuestra el complejo de inferioridad en el que vive el Real Madrid respecto al Barça. Está hablando de Guler, ¿eh? Del fichaje de Guler, ¿eh? Complejo de inferioridad del Real Madrid. Eh, desde el Barça de Guardiola y Messi, también acentuado con el fichaje que en este caso le virló el Barça al Madrid, que fue el de, el de Neymar. Desde entonces, el Madrid, no sé si, bueno, si por miedo, o por incertidumbre, por lo que sea, eh, se dedica a, a fijarse en los jugadores que se puede llevar el Barça. ¿no? Hay, una, hay una cifra importante ya de futbolistas. El caso de, de Asensio en su día, el caso de Rodrigo, el caso de Vinicius. Que... Pero esta gente, ¿qué pasa? Eh... Que si ellos se fijan en un jugador, ningún otro equipo más puede pujar por él. ¿Cómo, ¿Cómo funcionan sus mentes? Es decir, si mañana el Real Madrid va, ¿qué te digo yo? A por Davis. Y lo quiere el Manchester United, el City y el PSG. ¿El Real Madrid le tiene que decir al PSG, al United y al City que no vayan? ¿Que ellos se habían fijado primero? ¿Eso es complejo de inferioridad? Madre mía. Que todavía sigáis hablando de lo de Neymar. Joder, chaval. Que están muy, muy adelantados por el Barça y que el Madrid... Bueno, pues por ese complejo de inferioridad que tiene en relación al Barça, pues, pues, se fue detrás de él. Me parece una operación lamentable y lo digo así de claro. Y si lo hubiera eh, protagonizado el Barça, diría exactamente lo mismo. Ya, ya, para ya. Una, una, sí, un sí. traspaso, bueno, este traspaso, pre, eh, sueldo, comisiones, que se va casi a los 30 millones de euros, me dicen, por un futbolista de 18 años que no empatado absolutamente con nadie que hace 10 días la mayoría. 30 millones por un chaval de 18 años que no ha empatado con nadie. No sabíamos ni quién carajo era. Y, y, y... ¿Quién carajos eres tú, Víctor Lozano? Y, y, y hoy día está siendo presente... Qué fácil hoy, ¿no? qué poco se necesita hacer en el mundo del fútbol para, para, para vivir este momento, ¿no? ser presentado por uno de los mejores clubes del mundo como es, el, como es el Real Madrid. No sé, en mi época habías de demostrar tanto para venir al Barça, venir al Madrid o venir a tantos a, a equipos de los, de los denominados grandes. Entonces, bueno, eh, un Ceballos más de la vida. ¿no? Ciro, te veía como sonreías a las... Un ceballos más de la vida. <laughs> que alguien le diga a Víctor, a Víctor Lozano que su club ha pagado 74 millones de euros por un jugador que no ha empatado con nadie, que no conocía a nadie hasta hace bien poco y que tiene 18 años también. Vale. Que alguien se lo diga. A ver, a ver, ¿qué es lo que dice? Víctor, Víctor, 74 millones de euros, Víctor. Vámonos a un artículo del Sport que titulan así, ¿vale? <laughs> así convenció el Real Madrid a Arda Guller para desbancar al Barça. Ojito el tema, ¿eh? El viaje del nuevo director deportivo del Barça de Co Turquía lo acabó desencadenando todo. El club Laurana aceleraba para intentar fichar a Ardaguler y en Madrid se encendían las alarmas. El talentoso turco era Objetivo Blanco, pero querían llevar las cosas más despacio para ajustar la operación. En el Bernabéu pensaban que el Barça no daría el paso por motivos económicos. Pero una vez desveladas sus intenciones, Florentino Pérez dio orden de atar al chico. Si Deco había llegado a un acuerdo con el Fenerbache, el Madrid solo le quedaba la opción de ir por detrás y firmar al jugador. Fue un jaque mate en 48 horas. Bueno, esto no es lo más fuerte del artículo, obviamente. Deco fue de cara. Florentino no, ¿eh? Fue Deco solamente. Habló primero con el Fenerbache para llegar a un acuerdo económico por Arda Guller. Su baza era pagar los 17,5 millones de cláusula de resolución para hacerlo a plazos. A plazos. En total unos 23 millones de euros dejando la puerta abierta a que el chico se quedara un año en Turquía para acabar de blaugrana la siguiente temporada y luego con todo cerrado habló con Arda Güler y su padre el verdadero entorno y persona absolutamente decisiva en la jugada. El Barça salió de este encuentro pensándose ganador de la puja. Era el primer club que había llegado a un acuerdo con el Fenerbache y tenía el ok del jugador. De hecho, Deco eh, solo arrancó eh, la promesa de que estudiarían con cariño la oferta y que comunicarían la decisión. Estaba en sus manos y el Fenerbache también se comprometió a convencerle, deseosos de tenerle un año más. Claro, el Fenerbache le venía bien, ¿no? Tenerlo una temporada más eh, por razones obvias. Pero el Madrid fue al todo o nada. Primero intentó utilizar a su exjugador Ocil. Es, es que... ¿De verdad os pensáis que Florentino va a llamar a Ocil? Y le va a decir, eh, habla con el chavalito y que no se vaya al Barça. ¿De verdad? ¿De verdad? <laughs> Para hablar con el entorno del futbolista y el propio jugador y convencerles de que acabara de blanco. La estrategia no funcionó porque Ozil no tenía ascendencia alguna con Guller. Y su contacto llegó a través de personas que no tienen la confianza del futbolista y su familia. El tiempo corría y Florentino Pérez le llegó el mensaje que todo se podía arreglar con dinero. Y con la promesa de que Arda iría ya uh, hacia la primera plantilla blanca. O sea que ya jugaría con el primer equipo, ¿no? Con esas claras premisas, los emisarios del Madrid viajaron directamente a hablar con el jugador y su familia le presentaron un jugoso contrato que, doblada, que doblaba lo ofrecido por el Barça. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso de que doblaba el salario? ¿Dónde está? Y le prometieron que residiría en Madrid y estaría en dinámica con la primera plantilla y que jugaría. Si la cosa no iba bien, en enero podían tomar la decisión de una cesión, pero que iba a ser inscrito como jugador blanco. Fue todo en 24 horas y el jugador dio el sí. O sea, nada de lo que está diciendo me parece mal, pero ellos lo utilizan como para decir, mira qué marrulleros los del Real Madrid, yendo por la espalda, yendo por detrás, qué asco. Lo ve siempre, ¿no? Lo ve siempre. Barça y Fenerbache, ajenos a todo este lío blanco, esperaban la llegada de Arda Guller a Estambul para avanzar en el traspaso del futbolista. La sorpresa llegó cuando el entorno de Guller le pidió a su club que negociara con el Madrid, que saldrían satisfechos y a pesar del malestar de la situación, el Fenerbache sacó una venta de 20 millones de euros más 10 en variables. ¿Dónde está el problema? Más un porcentaje de una... Futura venta, se habla de un 20%. Florentino también regó de comisiones al entorno familiar. Las cifras que se hablan en Turquía son muy altas, si todo va bien en la carrera del jugador en el Real Madrid, cercanas a los 20 millones de euros y todo quedó cerrado. Para Madrid y no para Barcelona. Es decir... El Barcelona, el pobre mío, solamente podía llegar a los 23 millones de euros. El Barcelona no pudo, ¿no? optar, ¿no? a la oferta del Real Madrid, ¿no? que era de 30 millones de euros, que tampoco estamos hablando aquí de 160, ¿no? Pero la culpa es del es del Real Madrid por pagar 30. Sin embargo, los 75 millones casi que habéis pagado por Vitor Roque, lo veis, lo veis de puta madre, ¿verdad? Y ya para terminar, mirad esto. El fútbol club Barcelona vuelve a ser el rey de Brasil. El fichaje de Vitor Roque es un golpe de autoridad. ¿Y Vinicius? ¿Y Rodrigo? ¿Y Hendrik? ¿Y los Marcelos y Casemiros que estuvieron aquí hasta hace dos días? Es que yo... Yo, de verdad, yo. Yo ya no sé qué hacer. Yo ya no sé qué hacer con esta gente. Si teníais alguna duda de que son un meme, aquí tenéis otra prueba más. O sea, no sé qué más mostraros para hacer eh, abrir los ojos a aquellos que todavía se piensan que no. que no lo son. Para que luego nos vengan diciendo que somos un club estado. Si es que son adorables. En fin chicos, no sé qué pensaréis acerca de todo esto, dejad vuestras impresiones en la caja de comentarios, yo estaré ahí para leeros, suscríbete, dale like, comparte y todo esto que se suele decir por YouTube, si no intentaré ganármelo en el siguiente, que tengáis un fantástico día y nos vemos en el siguiente vídeo, chao chao chao.